¡Quietos, quietos, quietos, quietos! ¡Quietos ahí, quietos! Estáis en Curiosidades con Mike, no os habéis equivocado de canal, ni de sitio web, ni os habéis metido en ningún sitio raro. ¡Tranquilos! Estáis con Mike, en Curiosidades con Mike, tranquilos, ¿eh? Ahí. Bien, lo que estamos haciendo es un experimento, y para este experimento necesitamos luz roja, porque lo estamos haciendo con hormigas. Y como ya sabéis de los vídeos de las hormigas con Mike, las hormigas no son especialmente sensibles a la luz roja. Tienen una cierta sensibilidad a esta, sí, pero no mucha, o algunas casi nada. Entonces, con esta luz roja, estamos consiguiendo que las hormigas se sientan muy a gustito, que la luz no les moleste y no crean que están en el exterior, sino que están o en el interior de un hormiguero o casi casi a oscuras. Así van a estar mucho más tranquilas. Y lo que estamos haciendo es probar estos aparatos que sirven para que son eléctricos, que sirven para ahuyentar a las hormigas. ¿Funcionarán o no funcionarán? Bienvenidos a Curiosidades con Mike. ¡Vamos allá! Estos aparatos no emiten sonido, sino que lo que hacen es variar el campo electromagnético, tanto de la zona como a través de los cables a los cuales se conecta. Porque hay especies de hormigas que se orientan a través de los campos electromagnéticos. Entonces, o sea, son sensibles a los campos electromagnéticos y ellas utilizan estos para orientarse. De manera que si nosotros, pues, introducimos alteraciones de los campos electromagnéticos a través del cableado de una vivienda o a través de estos dispositivos en la zona, pues lo que vamos a hacer es que las hormigas se desorientan, la brújula que digamos tienen en su cabeza empieza a dar vueltas y se desorienta, y entonces, como no saben muy bien dónde están, pues empiezan a irse, y finalmente se supone que, por ejemplo, en el caso de una vivienda, abandonarían la vivienda porque no están a gusto en ella, no se orientan, ¿no? Es un poco como caótico aquello. Entonces, ¿funcionarán o no funcionarán? Insisto, no emiten sonidos audibles por las personas, ni sonido ni nada. O sea, no, tú lo conectas, el silencio es total, no se escucha nada, ni se ven luces más que los indicadores luminosos de que está en funcionamiento, y ya con esto se supone que está funcionando. Aquí tengo uno conectado. Decir que algunas especies son más sensibles a estas alteraciones del campo electromagnético. He hecho pruebas con Camponotus, no ha funcionado. He hecho pruebas con la hormiga de fuego europea, la Myrmica rubra, no ha funcionado. Y una de las hormigas que se dice que sí son sensibles a esas alteraciones de los campos electromagnéticos son estas, las Lasius niger. Y aquí las vemos conectada, teniendo conectado uno de estos dispositivos que altera los campos electromagnéticos para ver si funciona o no funciona. Lo que aquí estamos viendo es parte de una colonia, aquí está, ahí, muy tranquila, toda agrupada, y así lleva minutos y minutos y minutos. Está totalmente a oscuras, han estado ahí tranquilamente, no se han movido, ni con luz ni con luz artificial, ni con luz natural, ni con estos dispositivos alteradores de los campos electromagnéticos. Es decir, de momento, este dispositivo que lleva aquí ya un buen rato, después de haberlas tenido en total tranquilidad, no ha hecho que se muevan más, sino que se mantienen ahí. Bueno, es verdad que todavía hay alguna hormiga que está por ahí explorando. Aquí podéis ver una bolita de algodón con agua azucarada para que tengan pues un poquito de alimento y tal. Mientras estamos haciendo este experimento, después vuelven a su colonia perfectamente, en tranquilidad y todo. Pero para que, si alguna tiene hambre, pues pueda aquí nutrirse, ¿vale? Comer un poquito. Ni aun teniendo ahí la bolita de algodón, se mueven. Están ahí muy tranquilas. Lo curioso de todo esto es que, aun estando ahí agrupadas y teniendo este dispositivo conectado, pues no se mueven. No se las ve que se alteren. No se les nota que digan, pues, oye, aquí me encuentro mal, me voy a ir. No, no. Si es que están tan tranquilas. Están ahí agrupadas, pero tan tranquila. Pero es que además, fijaos, si es que por aquí estoy viendo una que se pasea delante del dispositivo. O sea, no hacen nada. Y además, he hecho varias pruebas. Antes de hacer estas cosas, se hacen pruebas y después ya se hace el programa que veis vosotros. Pero, de hecho, muchas veces salen las cosas en las pruebas y después en el programa que finalmente veis no se ve el resultado deseado. Pero bueno. En este caso, tanto en las pruebas como en lo que estáis viendo ahora, estamos obteniendo el mismísimo resultado. Voy a tomar parte del cable y lo voy a colocar muy cerca de ellas. Ahí, ¿lo veis? Y además sigue conectado el dispositivo con el luminoso, es decir, o sea, está funcionando, aquí lo estáis viendo. Y lo tengo aquí colocado
muy cerca también de ellas. Es decir, ahora estamos, digamos, atacando esta zona, ¿vale? Con esas alteraciones de los campos electromagnéticos y, sin embargo, no se mueven. Es que ni se inmutan, ni se inmutan. Están ahí todas tranquilamente, incluso estando al lado del cable con la alteración de los campos electromagnéticos. O sea, no ocurre nada. Bueno, aquí tenemos un dispositivo, vamos a cambiarlo, de momento no estamos obteniendo ningún resultado. Desde aquí os invito ya a, si alguna vez habéis probado alguno de estos aparatos, que me digáis si os ha funcionado o no. Vamos a ver, tenemos aquí otro, apagado, encendido, vamos a hacer lo mismo, lo vamos a colocar aquí, conectado, muy bien. Tenemos el cable al lado. Para ver si este dispositivo funciona con esas alteraciones de los campos electromagnéticos, tanto los que pueda emitir a través del cable como el propio dispositivo, no lo sabemos, lo que sea que funcione con esas alteraciones de los campos electromagnéticos, pues aquí lo estamos haciendo. Y igualmente estamos dirigiendo esas alteraciones de los campos electromagnéticos justo donde están ellas y de ahí no se mueven. O sea, están como si estuvieran dentro de un hormiguero, ahí todas acurrucadas, a gustito y no se mueven. Pensad que cualquier tipo de hormiga, en cuanto se ve un poco alterada, como ya hemos visto en algunos de los programas de el hormiguero de Mike, dentro de Curiosidades con Mike, por supuesto, de esa sección, las hormigas, en cuanto eran alteradas, por ejemplo, con la luz ultravioleta, empezaban a moverse y se iban corriendo todas, pero todas, todas. Y en este caso, no hay ninguna alteración. De hecho, vamos a ver, está por aquí. Vamos a ver la diferencia entre... la intención de alterarlas con los campos, con las variaciones de los campos electromagnéticos y con la luz ultravioleta. Ahora estamos con luz roja, ellas están cómodas. Vamos a ver qué ocurre cuando le damos con la luz ultravioleta. Uf. Vamos a ver. A ver, esto se está fallando como en las películas de terror, que empiezan a fallar así como raro. Bien, vamos a seguir un poquito más. ¿Veis? Ya hay una que sale corriendo. Fijaos cómo empiezan a desplazarse poquito a poquito. Fijaos, fijaos, ya empieza la migración. ¿Veis? Ya se van, ya se van, ya se van. Fijaos. Ya. Mira, 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 mira. Bueno, ya... ya no tiene sentido mostrarlo más, ¿vale? Ya se ve perfectamente que todas tienen la intención de irse. Además, todas han huido de esa zona. Lo estáis viendo. O sea, ahí ya no queda. Bueno, las que están demorándose un poquito más en salir de aquí. Ahí, ¿vale? Pero ya se han ido todas. Lo estamos viendo. Para quien se lo pregunte, estos cuadraditos miden 2x2 centímetros, ¿vale? Y es una referencia para saber cuántos están desplazando, por dónde están desplazándose, etc. Y fijaos que en cualquier caso... es que están paseando al lado del dispositivo alterador de los campos electromagnéticos y no pasa nada. Pero la prueba de fuego, la prueba de fuego. Le vamos a meter dos dispositivos ahuyentadores de hormigas, uno a cada lado. Uno ahí y otro aquí. Vamos a ver qué ocurre. Las vamos a alterar un poquito con la luz ultravioleta para que se muevan un poquito más. Y es que vais a comprobar que si no es con la luz ultravioleta ni se mueven, o sea, vamos a ver. Vais a verlo, o sea, por aquí tenemos una que se está paseando tranquilamente por aquí, muy cerca del dispositivo de alteración de campos electromagnéticos, y la alteración que tienen ahora es de la luz ultravioleta que les acabo de dar. En cuanto se tranquilicen dentro de unos segundos, volverán a agruparse todas, y como hemos visto antes, esto no nos ha funcionado. Nada. ¿Veis? Ya poquito a poquito se empiezan de nuevo a agrupar. Están ahora un poco desorientadas con la luz. Bueno, pues han salido todas corriendo, ahora tienen que reubicarse. Pero nada más. Pero es que fijaos, que es que están al lado, en esta parte, están justo al lado del dispositivo ahuyentador. Y nuevamente se reagrupan en la zona que está cercana al dispositivo y el propio cable, que si hay alguna alteración del campo electromagnético a través del cable, pues... les está dando igual. Nada, nada. No funciona. Bueno, lo dicho. Si habéis probado dispositivos o algún tipo de invento para hacer que las hormigas huyan de vuestras casas, comentadlo y lo probaré. A ver si funciona, no funciona. Y si es posible, también indicad
cuál es la especie de hormiga que queréis espantar, que queréis hacer que se vaya de vuestras casas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!